Bienvenidos después de las vacaciones de Semana Santa a los videoencuentros de Antena 3 y hoy lo estrenamos con alguien que mañana estará en boca de muchas personas, estoy convencido. Ya es Belén Rueda, que viene para hablarnos de un estreno, Luna, el misterio de Calenda. ¿Cómo estás? Muy bien, y espero que mañana se hable de nosotros para bien. Que se hable para bien, ¿verdad? Sí, o sea... Seguro. Mañana se estrena la nueva serie que protagoniza Belén, pero con un reparto amplísimo y buenísimo. Bueno, es una serie bastante coral. Bastante coral, y hay actores que sobre todo los adolescentes conocerán, hay otros que las habrán visto en cine, otros en teatro, pero en general la verdad es que la serie la ves y es que parece una película de principio a fin. Lo que pasa es que al ser serie se queda con la intriga final de qué es lo que pasará en el capítulo siguiente. Claro, eso es, nos va a tocar sufrir, me temo, ¿eh? Porque viene cargada de misterio. Bueno, el personaje de Sara es una jueza que llega a este pueblo en busca de qué, de paz. Bueno, no exactamente en busca de paz. La historia de Sara, antes de lo que vamos a ver nosotros, que mira, ya os adelanto algo, que así sabéis algo de ella, es que ella estaba separada de su marido, que es el padre de su hija adolescente, Leire, que lo interpreta Lucía. Llevaban separados bastante tiempo, y entonces llega un momento en sus vidas en el que deciden intentar otra vez el unir la familia. Y entonces, para poder hacerlo, porque en su momento se separó de su marido porque tenía un trabajo con muchísimo riesgo, con lo cual desaparecía durante meses y ella no sabía nada, y entonces decidió que no podían seguir juntos, aunque se amaban muchísimo. Y ahora se están dando como una segunda oportunidad. Todo eso con todos los problemas que trae el cambiar de una gran ciudad en la que ella se había dedicado por completo a su hija Leire y a su trabajo, con lo cual tenía un puesto muy importante como jueza en la ciudad, y para poder rehacer su familia deciden irse donde está trabajando ahora mismo el padre, que es un pueblo muy chiquitito en el que se supone que hay mucha paz, y entonces puedes reencontrarte espiritualmente y otra vez con la familia, con sabido enfado de mi hija, porque lógicamente en la edad de la adolescencia, con 17 años, ya tienes todos tus amigos, claro, y todo tu grupo formado, y el cambiarte a un pueblo, pues la verdad es que supone un cambio brutal, y ella va a estar en principio un poco en contra. Y claro, se supone que llegamos a un pueblecito muy tranquilo, claro, y no es nada parecido a un pueblo tranquilo. Todo empieza con suposiciones. Pero no lo sabemos. Todo empieza con suposiciones y supersticiones, que hablaremos un poquito más de ellas a lo largo de la tarde. Bueno, el padre en la serie es Leonardo Sbaraglia, ¿sí?, marido en la ficción, y por las promos que hemos visto, parece que les dura poco la paz. Y solo hemos visto promos. Nos dura muy poquito la paz porque realmente, ya te digo, que nos trasladamos a ese pueblo para rehacer la familia, y en este primer capítulo, lo que sí que os puedo decir es que la serie avanza a toda pastilla, con lo cual hay que estar avanza muy rápido, con lo cual hay que estar muy atento para saber un poco cómo estás. También es verdad que, claro, al ser serie, si alguien se reincorpora, a lo mejor en el segundo o en el tercer capítulo, sí que es cierto que hay ciertas cosas que se van repitiendo, pero llegamos a un pueblo, más que supersticiones, es el tema de las leyendas. Leyendas. Que a mí me parece un tema maravilloso, porque las leyendas no suelen estar escritas en ningún sitio, sino que se transmite de generación en generación, de padres a hijos, y a mí me parece que es maravilloso porque forma parte de la historia de los sitios, y en los pueblos que la gente se suele conocer suele haber unas leyendas preciosas. Ahora, cuando esa leyenda llega hasta la obsesión, pues entonces pasan las cosas que están pasando en este pueblo, que mi hija y yo cuando llegamos no tenemos ni idea de lo que ocurre allí. Y luego, aparte también, como es un pueblo pequeño, bueno, relativamente pequeño porque tiene su propio instituto, incluso un juzgado, y es un poco el centro de los pueblecitos pequeños, ¿no?, de esa comarca. Y entonces nosotras llegamos allí, ya te digo, pensando que aquello es muy tranquilo, y debido a esas medias verdades que se dicen, a lo mejor en los pueblos para protegerse, para no pensar que otros piensen que a lo mejor uno está loco por defender ciertas ideas, pues nos encontramos con un lío tremendo. Pinta muy bien, desde luego que pinta fantástico. Las promos que hemos empezado a ver ya un poquito el look de la serie, pues apuntan un poco por donde tú dices, y ya está, siempre nos están sembrando los espectadores pues ese deseo que se podrá materializar mañana, que es el estreno. ¿Hay nervios, Belén? Pues fíjate, yo es muy curioso porque yo me pongo nerviosa incluso cuando estoy en el teatro o cuando se va a estrenar una película 2 minutos antes.
Ah, sí, hasta sí, entonces nada. Hasta entonces nada, porque ¿para qué? Si total lo vas a pasar fatal, pues lo paso fatal 2 minutos antes. 2 minutos antes, ¿verdad? No, nerviosa no. Lo que pasa es que es cierto que es una serie que ha creado muchísimas expectativas. La gente que lo ha visto, ajena a la serie, pero que ya se le ha enseñado el primer capítulo, lo ha recibido con tanto entusiasmo que eso te da mucha alegría, pero al mismo tiempo te da un poco de miedo, porque dices, bueno, realmente quien tiene la última palabra siempre sois vosotros. Sois vosotros, el público. Efectivamente. Y la tendréis mañana, después justo del Hormiguero, en el que también estarás. Sí. O sea, voy a ser omnipresente en 2 días. En 2 días, omnipresente. Tendrás el don de la oportunidad. Pero luego ya no, ¿eh? ¿Verdad? Porque además mañana también estás en Espejo. Hoy ha sido la presentación a los medios. Yo también me he colado por allí esta mañana. Y ya se empieza un poco también a testar, ¿no? Y a ver cómo empiezan las cosas, al menos cuando se proyectan las primeras imágenes, la recepción hoy en la sala. Es tremendo, porque fíjate, hoy hemos visto una promoción que se presentó en un festival que hay fuera de España para vender la serie fuera de España, que tengo que contar que la serie es española, es uno de los pocos países que consigue exportar la ficción, sus productos, las series, pero tal y como están, no solamente los guiones como pasaba antes, sino la serie tal y como está, a otros países en los que o bien se subtitula o se dobla, pero tal y como está hecha aquí, porque la factura que consiguen las series españolas últimamente está en cabeza. Es así, de verdad que y estábamos viendo las promos, he visto la promo y estábamos todos enganchados porque no la habíamos visto y realmente cuando ha acabado nos hemos preguntado todos, pero Dios mío, si se cuenta mucho, pero en el fondo se cuenta mucho, pero no sabes de qué. ¿De qué? No es, claro, cuando vas a hacer una promoción dices, bueno, una serie de misterio, ¿hasta dónde cuento? Porque si cuento demasiado, entonces desvelo el misterio. Claro. Pero realmente en una serie como esta, que a nosotros mismos, según nos llega el guión y acaba, decimos, Dios mío, que nos den el siguiente, a ver qué pasa. Yo creo que ¿verdad? El público le pasará un poco lo mismo y además le permite al público hacer una investigación por su cuenta. Ah, es porque aquí es una cosa cuidado muy importante, ya me recordé, seguro que se me olvida a mí esto. O sea, el público va a tomar parte en la investigación sí. que llevará Sara, o que encabezará Sara Cruz en el pueblo de Granada. ¿De qué manera? Que a mí me vendrá muy bien, por otro lado, porque perdida estoy. Hay una frase, cuando vamos haciendo los capítulos, hay una frase que siempre digo, bueno, que siempre digo no, que ya me doy cuenta de que he dicho varias veces, y es que estamos como al principio, y estamos en el capítulo 11, agárrate. ¿Ah, sí? Sí, porque vamos solucionando cosas, pequeñas cosas, pero realmente la solución final no la encontramos. Encuentras. Sí, vas solucionando cosas, lógicamente, porque si no, no sería interesante. Y la verdad es que es una serie que en cada capítulo avanza mucho. Pero hay una frase que mi personaje repite mucho y es que no me lo puedo creer, es que estamos como al principio. Otra vez en el mismo punto. Otra vez en el mismo punto. Entonces, la gente nos puede ayudar desde casa, porque se puede conectar con la página con web. Nosotros a través de una aplicación del teléfono, que ya lo explicarás tú, que te lo sabes mucho mejor. Y ellos mismos harán su propia investigación. O sea, vosotros desde casa, como usuarios, podréis entrar en la zona de investigación, en la web de Antena 3, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco, en la que, a través de la aplicación de AN3.0, que os descargaréis, en los que tengáis teléfonos Android, iPhone y todas estas cosas, podréis coger pistas para contestar a un cuestionario semanal acerca del capítulo y ayudar a Sara en sus investigaciones. Irán sumando puntos y al final, el que más tenga, algo se lleva. Se lleva el premio. ¿Y el ¿cuál premio? Es? Misterio. Misterio, eso misterio. Es. El premio es misterio. Bueno, pues muy pendientes a la página web de Antena 3 porque podréis echar una mano a esta jueza que se va a ver en problemas. Que a lo mejor nos viene bien, oye, hay veces que según lo que tú estás mostrando o lo que está viendo la gente sin tener datos anteriores, claro. Te puede dar una pista donde... Y que dicen que dos ojos ven mejor que uno. Pues imagínate si son muchísimos. Sois miles de ojos. Te pregunta Lucía González Belén, ¿será una serie para todos los públicos? ¿Es una serie que podrán ver niños? A ver... es una serie que podrán ver niños porque no se ve sangre o... La verdad es que, por desgracia, estamos acostumbrados ya desde muy pequeñitos a ver muchas películas y series... Mucha violencia. En las que hay muchísima violencia. Aquí sí que la habrá, pero solamente se habla, no la verán visualmente. O sea, claro, si no la ven visualmente... Si no la ven, difícil. Mal vamos. Una redundancia. No, lo que quiero decir es que no se va a ver mucha sangre. Sí que es cierto que bueno, pues hay ciertos momentos en la serie, puesto que una de las tramas está relacionada con hombres lobo, o por lo menos eso es lo que cree una parte de los personajes. El pueblo. Una parte de los personajes, pues sí que ocurren cosas que en un momento dado están relacionadas con la muerte, etcétera. Pero no se ve. Ahora, también digo que la puede ver toda la familia...
dentro de quien tiene que estar despierto a las 10:30 de la noche. Claro, es que es una hora muy tardía. Es que claro, un niño de 3 años, si está despierto a las 10:30, mal vamos. Mal vamos, porque al día siguiente, ¿cómo se le va a dar al cole? O sea, mal que... vamos. Pero si no, sé que se puede ver. Y además, yo creo que va a crear un poquito de discusión cuando la estén viendo. Porque ya te digo que la serie es muy compacta, pero sí que tiene dos grupos... dos grupos diferenciados, no muy diferenciados, porque luego todos interactuamos, pero son los adolescentes y los adultos. Lo que pasa es que luego la serie no es solamente de misterio, sino que aunque te estén ocurriendo cosas muy extraordinarias, la vida sigue, desayunas, tienes alegrías con tus hijos, problemas con tus hijos, discusiones, luego también con los amigos o en un momento dado con la gente de trabajo. Entonces, al mismo tiempo que el misterio está siempre rodeando todas las historias, hay unas historias personales que son muy bonitas y que la gente en un momento dado también se puede sentir identificada con... Bueno, vamos, yo tengo una hija de 17 años en la realidad y en la ficción y vamos, no cota papá, parejo, ¿no? Os lo digo. Y va parejo. O sea, que es una serie aparte de ese misterio, de relaciones personales, sí. Es una serie de personajes... Sí.